queremos saber hasta dónde llegamos. Está de descanso esta semana, no sé mucho de él, pero ha dicho que esta semana que se lo iba a tomar de descanso, Atreyu. Lo vi en Discord. Está el tema aquí. Vale, eso está cerrado. Ese era, sí. El que interceptó en el ascensor y te dijo que estaba preparando todo, sí. Ese parece que es el que me está ayudando. Acerca al final, me parece, tíos. No nos da tiempo a jugarlo ahí. Just tell me what you want. Ay, ay, ponte chulo, Simon. What? How? Enslaved protein sloshing around your suit. Is the loose from which the wild will have itself. What are you talking about? As soon as I can. Saying this toxin inside of me can kill the wild altogether? You are the snake, Simon. Now strike at the heart. Apunta al corazón, Simon Jarrett. Igual es malo, 666. Igual nos está vacilando. What the hell is that?
It controls all the structure gel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pathos 2, killing it. Feed it, Simon. Push your arm into the heart. Venga, Simon, que esto te encanta. Vamos a... Tranqui. No te excites. Vamos a otear el perímetro que hay por aquí. Don't let the world continue producing its filth. Kill it. Take it easy. Venga, take it easy, es verdad. Ahí voy. Gracias por el follow. ¿Y ahora tengo que volver para atrás, para adelante o qué? ¿Qué se va a hacer? Voy a tirar por aquí, a ver. ¿Puedo? Está ahí. Al derecho ni al revés. No tengo ni puta idea dónde estoy. A ver. Aquí.
Aléjate de mí. Voy a ir para allí a toda hostia. Ah, no, por aquí no, hombre. ¡Oh! ¿Me ha visto? ¿No me ha visto? Ah, está ciego el tío. Me escondo otra vez. A ver, seguir por el camino ese. Pues corre, Simon. Ha visto. Ha visto. Ha visto. Métete aquí, métete aquí, métete aquí, métete aquí. Vamos. Vale, por aquí es por donde hemos salido, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Oh, oh, oh. Vamos, corre, Simon. 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 Escóndete, escóndete aquí. Vamos, Simon. Simon, Simon. Echa a correr, perro. No se puede abrir. Abre esto. Caña. Vamos. Entra de una vez. Este es el papá de las pirañas. Bueno, a ver. A ver qué hay aquí. This has to be Fi, right? Hope the Ark made it here in one piece. Bueno, estaría bien que pudiera meter el puño en algún culo de esos, porque veo todo un poco como borroso. ¿Me las tapa el aparato? ¿Qué aparato? Hombre, vamos a hablar con Catherine, a ver.
Chris, what the hell happened to your arm? It's complicated. I just need to know one thing. I'll have both my arms in the Ark, right? Yes, of course. Are you okay, though? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did you find the Ark? I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Phi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Joder, ahora busca el puto Arca. Phi está en marcha, vale. Mapa del centro. Estamos aquí. Did you find out what happened to the Ark team? Not really. For some reason they didn't go through with the launch, so they took the Ark back to town. I hope everything's okay with the space gun. Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before ingression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Ya está. Vale, a ver. This feels like the longest day of my life. Has it just been one day? I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m. But I don't remember when it started. Bueno, Catherine, pues te voy a dejar aquí, bonita. Para... Ah, bueno, aquí hay otra puerta. Loading dock. Muy de carga. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Me agarro con las... con el brazo, con el muñón. Me agarro con el muñón. Oh, qué bien. It's crazy to think where I am. Culito. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I was okay. Yeah. Better not over. Yeah. Sell it. Might change my mind about the Ark. You seriously not gonna tell me what happened to your arm? I had to make a quick stop at Site Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? Stop it from torturing the memory of humanity. Okay, let's just get back to work. What will you do when you get into the Ark? What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oh. Hostia. Watch the clouds roll by? Does that count? I'd say so. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We needed to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark.
It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark! I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Oh, God. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you? Oh. Estás Catherine. Catherine. Don't worry, it's better this way. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. Right. I'll go pick it up. Vale, tenemos que coger el arca entonces, ¿no? ¿Dónde está el arca? How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark, but it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. How could they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Pobre Catherine, que me la han matado. Hostias. Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? There were some. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Vale, voy a subir a ver. Con el Do you muñón. Think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. Ah, vale, it's aquí about viene. Hope. Pues bonita, te tengo que quitar del Omnitool, ¿eh? ¿No? ¿O qué? Pues no sé, tío. Es abajo toda la movida. Jorge y sus preguntas. ¿Qué diferencia hay entre por qué y por qué? En la puerta que no abrió te marcó algo. En la puerta que no abrió, como que le falta algo. Vale. ¿Dónde está el ojete? En esta de aquí. Creo que no, ¿eh? ¿Dónde está? Falta energía o algo en esas puertas. Ah, vale. Esto es una batería. Ok. ¡Battery! Esta no se puede abrir porque está el tentáculo ese, pero esta sí se podrá abrir.
Forrest podría escalar una cuerda con un encendedor levantando una mano y acá el guacho tiene que usar el muñón para subir escaleras. Qué falso. Vale, vamos a abrir la puerta. A ver. Vale. Here it is. Aquí está. We got the arc back. Tengo el arca. Take it to the assembly space and load the bullet. Zona de montaje. Rápido, Simon. Simon el asmático. Muy bien. Ah, y ahora... Eso es lo que tengo que hacer. Vamos, Simon. Simon, Simon. Muy bien, Simon. Venga. Venga, conectado. Conectado. Carga útil detectada. Cerrando compartimento. Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Vale, vuelvo a subir, iremos al cañón. Rápido, Simon. Simon, Simon, eres el mejor. Con su muñón. Simon, Simon, Simon. Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you going to get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands. You mean, it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next Venga, to the sí. seat and I'll guide you to the final Venga, steps. Claro, la siento. Pero, ¿y esto de aquí? Vamos a ver qué puedo hacer aquí con el Omnitool. Simon, Simon. Cera esto. Ábrete. Deja. Venga, a ver. No habrá bichos aquí fuera, ¿no? Yo voy aquí como si fuera Pippi Lastrum. Pippi Lamstrup. Omnitool, Omnitool. Oh, I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Toma asiento. Muy bien, ya estoy sentadito. Comfortable? As good as it's gonna get. Muy cómodo. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. How do you operate this thing? No, no, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem.
lo tengo que meter aquí. Puedo girar. Ahí. Eso es. There we go. Hostia, algo pasa, ¿eh? Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Pulsa el botón, Simon. Venga, ya vamos, ¿eh? Lanzamos. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mess. It's an amazing thing you did. I want you to know I appreciate it. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. Está cargando Catherine, pero nosotros, a nosotros no nos carga la Catherine. 10 seconds. 9. No nos carga, no nos carga. 8. 7. 6. 5. 4. Te quedas. Te quedas sin cargar. Vamos. Sí, tío, sigues aquí. Catherine? Sí, Catherine. Catherine. I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. Mentirosa. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks. But our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No. Fuck this. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine. You lied. And I believed in you. I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. You fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Se acaba así, tíos. En pelotas me ha dejado. Qué bueno el final, ¿eh? Qué bueno el final. Sí, sí, terminó, amigos. Esperaba al final que fuera irreal lo que estaba viviendo el tío, ¿eh? Y las copias vivieron felices por siempre, efectivamente, sí, sí. Bueno. Ya terminó, no puede ser, tiene que seguir, dice Gorky. ¡No puede ser! ¡Quiero a Simon!
Joder, Jorge, estás dando una turra hoy, tío. Qué bueno, tío. Me ha gustado el final, ¿eh? Aguanta porque tiene que seguir, ¿vale? ¿Vemos los títulos de crédito enteros? ¿El final cambia si elegías no matar a Moribunda? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Puede ser. Pero yo he hecho lo que pedía el pueblo. Y el pueblo que quería sangre, ¿no? Si lo terminan así, las escribo para putearlos. Yo diría que también termina así, ¿eh? Que ahora volvemos al menú de inicio. Y... ¡hostia, no! ¡Sigue el juego, tíos! ¡Esto sigue! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Esto sigue, tíos! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! Mira, soy Simon aquí en el... Estoy en una... ¿Es esto? ¿Did it work? Buah. Buah, Simon. Te espera el monstruo más gordo de todos los monstruos. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué chulo! Esa precuela de Forest. Voy a ver si puedo talar un árbol. A ver si puedo talar el árbol. Bueno, a ver cómo acaba el juego. A ver si voy editando las partes de los distintos gameplays y los voy subiendo al canal de Goico Roleplay. ¡Opa! Bienvenidos, si estás leyendo esto significa que has conseguido entrar en el arca. Esta encuesta ha sido diseñada para que los desarrolladores puedan comprender mejor tu experiencia subjetiva y sepan cómo mejorar tu bienestar. Por favor, continúa con la encuesta. Respuesta. Me siento lleno de energía, una versión mejorada a mí mismo. ¿Cómo describías tu estado mental? Me siento normal. ¿Cómo describías tus sentidos? ¿Cómo es esperar? Normal. ¿Cómo describías la sensación de tu nuevo estado? Agradable. ¿Te perturba el hecho de no ser ya estrictamente un ser humano? No, estoy bien. ¿Cómo percibes tu nueva existencia? Como volver a nacer. ¿Crees que esta nueva existencia te va a ofrecer una vida que vale la pena vivir? Sí,
Sí. ¿Preferirías que te eliminaran del proyecto y afrontar la muerte? No. Vale. Venga, vamos a continuar. Muy bonito, larga. Goiclón. Es como una Matrix esto. Igual. Catherine, mírala. Catherine! Oh. I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Ah, este es el satélite sobrevolando, ¿no? Y la tierra al fondo, hecha un Cristo. Final más chulo, ¿eh? Ahora sí, tíos. Sería genial que pongan un scriber innecesario ahora mismo. Bueno, tíos, pues nos hemos pasado el Soma. Mira, ahora se ve a la Catherine ahí. Enganchada. Está guay. Me gusta el final. Me gusta el juego en sí. Le habré metido 20 horas. Por ahí. Más o menos. Muy chulo. Me ha gustado. Un final muy bonito, tíos. Muy bonito. Pues nada, pues ya hemos acabado. Pensaba que no iba a acabar hoy el juego, pero sí. Ha venido bien el título del stream. Jorge, pero es que estás haciendo preguntas que no tienen nada que ver con nada. Eso es lo que te pasa. Preguntas por los puntos de Atreyu y los míos. Pues no sé, chico, ¿por qué tienes más puntos donde Atreyu? Pues porque le verás más, seguramente. Sí. ¿Alguna vez vieron una imagen desde el espacio con la exposición correcta para que se vean las estrellas? Es hermoso. Hostia, qué profundo, 666. Bueno, amigos, pues vamos a dar por finalizado el gameplay de hoy. Muy chulo, hemos terminado Soma. Mañana es viernes. Mañana voy a procurar hacer un stream sobre esta hora. Intentaré acabar antes, tendrá que ser más corto. No sé.
Bueno, por lo menos para elegir juego y estrenar los primeros pasos. No sé qué juego voy a hacer, ¿vale? Me gustaría muy mucho volver a empezar con The Witcher, de verdad. Aunque ya no tenga tirón en Twitch, pero bueno, quiero jugar a este juego, quiero que lo veáis, los que no hayáis jugado a The Witcher, porque es una puta bestia ese juego. Y pronto los creadores de The Witcher 3 sacarán el Cyberpunk y va a ser otra revolución. Así que, chicos, si no nos vemos el viernes, que seguramente sí nos veamos el viernes, nos vemos el domingo, ¿vale? Y un abrazote, esto ha sido Soma. Una pena porque no continuaremos con Simon, pero bueno, próximo día, nuevo juego, nuevas aventuras con Goico Roll. Nos vemos, amigos, os dejo con este menú final de The Soma. Inquietante, para que os despidáis. Un abrazo, chicos, nos vemos.